de esto mismo es lucha que llevamos de años. La lucha de nuestros libertadores, la lucha de Huacaipuro, la lucha de Bolívar, la lucha de la gente que tuvo que irse a la guerrilla durante muchos años, la lucha de esa democracia que respetaba al pueblo, democracia entre comillas, que respetaba al pueblo, y estos procesos electorales se burlaban de la gente. Había, como habían a los partidos minoritarios, le quitaban los votos, se los robaban, habían votos, votaban los muertos. Ustedes veían cómo aparecían ellos que ya estaban, que tienen hasta el juicio ganado, pero hemos demostrado muchos procesos también. Hoy le decimos al pueblo, bueno, la opinión que tenga, pero es importante estas elecciones, porque aquí se está escogiendo a los hombres y mujeres que están directamente con la comunidad, que van a aportar a la alcaldía su visión, que van a aportar su experiencia, que van a estar al lado de la gente, y que ahora yo sí puedo tener, y estoy tan convencido que con un nuevo cámara vamos a tener el apoyo, vamos a tener para poder impulsar y atender las grandes necesidades que tiene esta comunidad. Entonces, desde ahorita, en esta fiesta, y nunca olvidar que toda esta fiesta se le da a nuestro pueblo. El pueblo trabajando, el pueblo gobernando, la gente se lo enseñó. Sobre todo a esta fiesta, a votar. Y le digo a todos, no importa la opinión que tengan, pero salgan a votar. Y estamos seguros que la democracia se fortalece cada día más con el tiempo.